Les cuento que yo soy eh, Fiamma Mancilla, estudiante, vivo en la ciudad de Tandil hace cuatro años y estoy estudiando el profesorado de danzas con orientación en danzas folclóricas. Tengo un grupo de Malambo femenino en el cual ensayamos dos días a la semana y eso se extrañó mucho. Pero bueno, por suerte pude disfrutar mucho la pandemia y logré hacer eh, muchos... Talleres, muchos cursos, muchas posibilidades de bailar con gente de Buenos Aires, que por ahí, al ser del interior, no, no tenemos ese acercamiento nosotros, porque el único acercamiento que, que sería sería viajar hasta allá y la verdad que se nos hace imposible. Así que gracias a esta modalidad virtual que vino para quedarse, eh, logré sacarle mucho jugo a lo que es cuarentena y logré hacer muchos seminarios de estilización folclórica, de contemporáneo. La idea que traigo para este verano, principalmente enero, todo lo que sería enero eh, va a ser un taller de danzas folclóricas tanto para niños y niñas como para adolescentes y adultos en lo que va a ser eh, niños va a ser eh, tratar de llegar mediante el juego tratar de involucrar eh, involucrar el el diferente repertorio de danzas folclóricas que tenemos, de danzas folclóricas argentinas. Y en lo que es adolescentes y adultos, por ahí va a ser más el, el folclore estructurado. Y para los nenes chiquitos va a ser en mi casa, en el patio. Capitán Ramos 280, es mi, mi casa, mi patio, lo estoy ambientando lindo para que podamos jugar y tengamos el espacio suficiente. Y eh, lo que sería adultos y adolescentes, eh, la idea va, se va a dar en el Parque 9 de Julio. Eh, los días viernes a las 2 de la tarde, abajo de las plantas, así que eh, que la comunidad se anime, que, que no le tenga miedo al calor y encaremos este taller siempre respetando la distancia. Eh, las danzas que vamos a practicar van a ser de pareja suelta, independiente, no van a ser tomadas, de danzas tomadas, eh, así que siempre respetando la distancia, eh, barbijo, botellita de agua propia, alcohol en gel. Agradezco a vos por este espacio y agradezco a la comunidad para que, que me acompañe y que disfrute sin pudor, sin miedo. Vamos a, a bailar y a disfrutar una linda tarde.